Bienvenidos hermanos a una nueva edición de Hoy la Iglesia, el programa que te acompaña y te cuenta la vida de nuestra comunidad diocesana. Quédate con nosotros. Dialogamos con la Junta Diocesana de Catequesis de la diócesis. Ellos nos comparten cómo vienen transitando este tiempo de pandemia, acompañando a los catequizando, y también cómo llevan adelante el seminario de formación catequística. Lo compartimos. Soy Mónica, miembro del equipo de formación del Seminario Diocesano de Catequistas Zona Centro de la Diócesis de Concordia. Nuestro equipo es nuevo y el año pasado empezamos con el primer año del seminario presencial, que se desarrolló normalmente como lo teníamos rezado y previsto. Este año, al comenzar a preparar el primer presencial, nos avisaron o nos enteramos que teníamos un aislamiento obligatorio y que era imposible hacer el encuentro. Entonces tuvimos que repensar cómo seguíamos adelante con este seminario. Entonces Guillermo Romano, que tenía a su cargo el primer presencial, enviaba material por el grupo de WhatsApp que las catequistas reflexionaban, meditaban y que compartían todos los jueves, material que Guillermo iba enriqueciendo. El segundo presencial ya dimos un pasito más y lo hicimos mediante Zoom, con el padre Néstor Toller, y escuchando un video por YouTube que él nos había enviado. El tercer y el cuarto presencial, en el tercer presencial nos acompañó el padre Manuel Boneta, y en el cuarto presencial Monseñor Luis, fueron enteramente hechos por Zoom. Cabe destacar también que no todas las catequistas poseen esta aplicación de Zoom, entonces también les hacemos llegar el material en el grupo de WhatsApp, los audios, las grabaciones y los videos. Tratamos entonces de reformar y de encontrar nuevos modos de seguir adelante a pesar de estos tiempos difíciles y distintos en los que estamos viviendo. El Papa Francisco, que estamos todos en la misma barca y que Jesús está con nosotros. Con esa certeza y con los ojos fijos en Él, no tengamos miedo de buscar nuevos modos de evangelizar y de seguir siendo ecos de su palabra. Manos Abiertas es una asociación que reúne a cientos de voluntarios que disponen de su talento y buena voluntad para la ayuda del prójimo. Dialogamos con Nicolás Maulins, él nos comparte cómo llevan adelante esta iniciativa en este tiempo de aislamiento social. Hola a toda la querida gente de Hoy la Iglesia. Mi nombre es Nicolás, formo parte de la Fundación Manos Abiertas. Les quería comentar un poco en qué andamos en este tiempo de cuarentena. Bueno, contarles que una de nuestras obras más importantes, que es la Escuela San Roque González, está atravesando, bueno, como todas las escuelas, un tiempo de virtualidad, de trabajo a distancia, pero muy intenso con los docentes, con las familias, con toda la escuela, con todo el barrio, para tratar de que la educación siga adelante, ¿no? Tratando de encontrar las vías, porque no siempre es fácil también la comunicación, para que el aprendizaje se pueda seguir dando de alguna manera. De la misma manera, nuestro hogar de niños, Casa Javier, también está funcionando con sus dos chicos que están actualmente viviendo allí, y que también son alumnos de la escuela, y que muy de a poquito están empezando otra vez a tomar contacto con sus familias, contacto de visita con la familia, después de casi 3 meses que no pudieron ir a visitar a sus familias por el contexto de la cuarentena, obviamente. Luego, bueno, nuestras obras del hospital, Cuenta Conmigo, que visita a los chicos de pediatría, y Madre de la Ternura, que visita a las mamás de neonatología. Desde que empezó este problema, obviamente no pudimos ir más, pero seguimos en contacto con los voluntarios, con las voluntarias, y tratando de seguir creciendo en este camino y de afianzándonos en esta misión, con muchas ganas de poder volver a hacer estas visitas.
Y seguimos también avanzando con la obra madre, perdón, con la obra Mamantula, la cual organiza ejercicios espirituales gratuitos para personas que no se los pueden pagar. Estamos haciendo algún que otro beneficio para juntar fondos, para ir teniendo para el día de mañana que podamos realizar este retiro, ¿no? También ya estamos pensando en posibles personas a invitar, posibles actividades a realizar durante el retiro. Así que bueno, vamos adelantando, digamos así, todo el trabajo que se pueda. También con muchas ganas de poder encontrarnos rápidamente o prontamente con nuestros patroncitos en el retiro. Así que bueno, seguimos dando pasitos, seguimos caminando y tratando de superar esta difícil etapa que nos toca vivir a todos. Bueno, gracias a la Iglesia por este espacio, un saludo grande para todos. La renovación carismática de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes tomó la iniciativa de acompañar en este tiempo a las familias que más necesitan. Queremos compartirte esta iniciativa solidaria de la comunidad de Lourdes. La renovación, oración y alabanza, Grita de Lourdes, el grupo que estamos trabajando en un merendero, fue una idea que surgió de realizar un servicio en esta época de pandemia. Y bueno, surgió hacerlo para los niños, ya que son ellos a veces los que están un poco olvidados en este tiempo, de realizar un domingo, que es el día que no tienen nada algunos para, en su casa, para ir pasando este tiempo, y hacemos una merienda que vamos realizando con las donaciones y las cosas que la gente nos va arrimando. Dar gracias por esto, porque la verdad que todos los domingos están todas las manos para el servicio y están también los alimentos para realizar esta merienda. Ahí va a pasar un contacto donde la gente que quiera unirse y colaborar, todo, así sea un poquito, sirve, porque entre todos se hace mucho. Les dar gracias a todas las personas que participan los domingos, manteniendo la distancia, haciendo prevención para poder cumplir con todo esto que es la pandemia. Pueden donar leche, chocolate, pan, dulce, todo lo que sea con respecto a una merienda que un niño puede llevarse a su casa, pero lo principal es la leche calentita que se lleva. Para este domingo lo que está haciendo falta es leche en polvo y pan, y si hay por ahí algún dulce de membrillo también será bienvenido. Ya hace más de un mes que estamos sirviendo la merienda todos los domingos, así que con la ayuda de ustedes nosotros podemos ayudar a los que más nos necesitan. Así que por favor, si tienen algo por ahí y quieren ayudar, esperamos. Muchas gracias. Dinero también pueden acercar. Nosotros nos encargamos de hacer las compras. Ven y verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere. Queremos homenajear en este segmento al padre Juan Esteban Rugier, como todos saben, ha partido a la casa del Padre, su labor, su sacerdocio muy reconocido por su trabajo social en la zona de Villa Elisa y Colón. Te compartimos este especial. Recordamos al querido Padre Juan Esteban que ha ido a la casa del Padre, pero qué bueno es también recoger todo lo que él ha ido sembrando a lo largo de su extensa vida, como ministro, como pastor. Él lo recordamos como un hombre de una gran cultura, de una gran sabiduría, no solo esa experiencia del conocimiento de las cosas por el estudio, sino de haber madurado eso con la gracia del Señor. Cuando uno hablaba con él con entusiasmo, te hablaba siempre y con mucha sabiduría. Y una experiencia pastoral, tantos años recorriendo
distintas parroquias y sobre todo 35 años en Villa Elisa, los últimos años en Colón y después los últimos tiempos ya como retirado, como párroco emérito, siempre colaborando en la tarea pastoral, pero como dejando que sedimente todo eso que fue su larga y fecunda vida. Dios me sacó, en ancas iba a decir, pero a base de misericordia infinita, entonces reviví y por eso me siento siempre exageradamente bien. Sí, pero si es la imagen que me dio cuando lo recibí, que fui a esperarlo allá abajo, digo, ese optimismo que tiene lo contagia. Es que el oficio del cura es levantar el ánimo. Es decir, hoy día, la tarea en sí más continuada es la de levantar los ánimos depresivos. Claro. La depresión es la enfermedad psicológica más extendida. Lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, la escasez más grande es la falta de amor. No hay duda que eso, pero por eso mismo la consecuencia deriva en esta pesadumbre y congoja tan extendida que es la depresión. Y la depresión consiste en un pozo del cual la víctima cree que nunca va a salir. Y si tengo que decir algo al padre Juan Esteban, y puedo decir que el padre Juan Esteban y fue el cura de toda mi vida. Él estuvo en Villa Elisa del 65 hasta el 2000 y yo nací en el 66, por lo tanto el padre Juan Esteban fue el que me bautizó. Fue el que no solamente estuvo en el bautismo, sino que la primera confesión fue con él. La primera comunión la recibí con él. La confirmación había estado un tiempo cuando lo reemplazó a él el padre Jorge Odiar en Villa Elisa, y mi familia se había hecho muy amigo de él. Entonces, como se había muerto mi padrino de bautismo, le había pedido al padre Jorge que sea mi padrino de bautismo, que lo reemplace. Entonces me dijo no podía, pero sí que cuando me confirme iba a ser mi padrino. Entonces el padre Jorge Odiar, mi padrino de confirmación, pero no pudo ir ese día, entonces salió de reemplazo el padre Juan Esteban. Entonces bautismo, comunión, confirmación, ahí el padre Juan Esteban en esos primeros sacramentos de iniciación. El padre Juan Esteban estaba todavía en Villa Elisa cuando decidí entrar al seminario, me acompañó al seminario junto a mis padres. Todo mi proceso de formación en el seminario de Paraná, acompañado también por el padre Juan Esteban desde Villa Elisa. El caso es que yo sentí mi vocación antes de ir al colegio. Es decir, te decía que empecé a los 9 años. Y yo mi vocación calculo que, no sé la fecha exacta, pero me parece que entre 7 y 7 y medio, ahí se me despertó. Porque como un chiquilín de Colonia, mi padre me llevaba con él a misa, eso sí, todos los domingos. Y bueno, como él era de la Federación Católica y de la parroquia y qué sé yo, entramos un domingo a la mañana en la parroquia, y cuando voy ya bien entrado, sale un cura joven que me mira y dice, ¿quién sos vos? Juan Esteban. Vos tenés que ser de la Federación Católica, me dijo. Eran los tiempos en que nacía la Acción Católica. Y bueno, yo tuve la gracia de compartir diariamente, ¿no?, el ministerio, compartiendo la celebración, su apasionamiento, ¿no? Yo creo que el padre Juan Esteban fue un apasionado, un sacerdote apasionado, ¿no? Un predicador apasionado, ¿no? Y también me parece que tenía tantos rasgos, ¿no?, de ese sacerdote que se iba como renovando en el tiempo, ¿no? Sobre todo el amor al presbiterio, yo creo que es una de las cosas para,
para destacar, no negociaba la comunión presbiteral, ¿no? De la participación, de los encuentros, y también un maestro, ¿no? En cuanto a la lectura, el diálogo con la cultura. En Villa Elisa y en toda la zona hizo un aporte, sobre todo con los inmigrantes, ¿no? Hizo 4 libros, un regalo para las familias, porque además hizo un puente, ¿no? Con el Piamonte. Así que yo creo que tenemos una figura de un hombre realmente de Dios. Y cuando me ordenaron, Monseñor Hessner me ordenó diácono en Federación, yo quise no solamente que el padre Juan Esteban me revistiera con la dalmática, sino también quise darle la primera bendición a Juan Esteban por ser el quien me trajo a la vida, al mundo, en mi padre espiritual, y a mis padres, ¿no? Que me trajeron en la vida de la sangre, por así decir, en la vida natural, ¿no? Así que mi primera bendición como diácono, es decir, mi primera bendición fueron para mis padres, mi padre espiritual y mis padres naturales, ¿no? Ese es un recuerdo y fue un gesto porque, bueno, indica también toda esa presencia del padre Juan Esteban en mi vida. El caso es que esa devoción de mi padre me despertó de nuevo aquel deseo que había nacido cuando el cura me preguntó, me dijo que tenía que ser de religión católica. Y entonces, bueno, más y más, más y más. Y entonces, bendito sea, creo que va a ser la primera vez que lo cuento, cuando los muchachos, en ese último año en que fui al Colegio de las Hermanas, a caballo durante 10 kilómetros, éramos varios varones que a la vuelta conversábamos de un modo especial, no tanto de todo, sino de nuestras novias. Ah, las frescas. Ah, caramba. Y entonces, una cosa que la tengo bien grabada es que en un momento yo le digo a mis compañeros de andanza, le digo, pero yo tengo que ir al seminario, así que no voy a poder seguir con esta bendita. Y el otro, uno de los otros, dijo, y déjame seguir a esta y... Ah, no, no, esto a mí me tira esto de ir al seminario. Mi vida. Realmente uno tiene recuerdos hermosos vividos con él, sobre todo en la época de jóvenes, cuando teníamos el Jucri, la juventud de Cristo, esas anécdotas de acompañarlos a él a las misas del campo, los domingos a la mañana, íbamos en 4 Citroën, ¿no? Por supuesto que nadie quería ir con él porque era un peligro manejando. Recuerdo que íbamos por la ruta y así como venía, doblaba y se metía en el ripio, en las capillas del campo, ¿no? Pero bueno, y por ahí también me acordaba estos días de que si metíamos la pata con las canciones, basta que le cantemos Virgen de la Esperanza al final, ya con eso quedábamos bien, porque era una canción que le encantaba, ¿no? Entonces, siempre que salían mal las canciones, metamos Virgen de la Esperanza en el último, y ya con eso se olvidaba de todas las anteriores, ¿no? En este último tiempo, en los últimos 9 meses, él estuvo postrado, así que realmente el Señor, todo lo que él había leído, ¿no? Y sabía, ahora el Señor lo invitaba a encarnarlo y a bajarlo al corazón. Así que lo que pudimos acompañarlo fue un tiempo de profunda purificación, de una fecundidad increíble, y Dios, yo creo que en lugar de una velita que se apagó, se encendió por entera, ¿no? Se encendió para la eternidad. Así que tuvimos la gracia de acompañarlo hasta celebrarle la misa en el último momento, darle un poquito de la sangre de Cristo. Falleció en mis brazos, así que fue también, y con los ojos abiertos me miraba y era el mismo Cristo, ¿no? Que él necesitaba como abandonarse totalmente en los brazos de Jesús. Así que para nosotros realmente murió un santo, falleció un santo. Yo creo que podemos hablar de los 9 meses como un gran
embarazo, pero para nacer para la eternidad. Así que lo invitamos a realmente dejarnos contagiar por lo que ha sido un sacerdote de Cristo, enamorado y entregado por su pueblo. Llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Queremos agradecer a los canales que ceden su espacio para nuestra transmisión. No te olvides que nos podés sintonizar en el canal 18 de la TDA y seguirnos en nuestro canal de YouTube y Facebook, Fundación María de la Concordia. Hasta la próxima semana. Nosotros nos quedamos en casa.